raíces son de aquí, de Huelma, y bueno, también parte de Granada. Pues la afición por la fotografía me viene de un curso que hice con un fotógrafo de Cabra, en Santo Cristo, y en el cual pues empezamos a manejar cámaras reflex analógicas, y con él aprendí a revelar en el laboratorio, a hacer ampliaciones. Mi profesión es restaurador de muebles y objetos antiguos, aunque mi gran pasión es la fotografía. Vamos al taller de mi trabajo y te muestro algo de la faena. No, mi padre ha sido albañil, siempre. Mi abuelo también, albañil. Mi tío, yo vengo de familia de albañiles. Y más atrás, los abuelos, bisabuelos y eso también. Algún pastor también ha habido, ¿no? Pastores. Trabajé 15 años aquí en una empresa de madera. Y bueno, pues por afición, aparte de los conocimientos que pude adquirir ahí, pues luego por afición fui investigando y trabajando, haciendo pequeños trabajos con piezas de aquí de la casa nuestra, ¿eh? Y bueno, pues a partir de eso, bueno, pues me lo planteé como ya profesión principal. Este es un bargueño, es un mueble del siglo XVII, finales del siglo XVII, de madera de maciza de nogal, y va sobre la aquí este que se ve ahí al lado. Y es una obra hecha a mano totalmente, todo tallado. Bien, pues tenemos que empezar por decapar y quitar toda la suciedad que tenga el mueble. Pero bueno, pues ya darle el tono que el cliente quiera, y bueno, pues ya terminarlo y encerarlo con cera de abeja. Nosotros trabajamos las terminaciones con cera, y bueno, que le da, pues le da el punto de antigüedad que tiene esta madera, ¿no? Restaurarle también si tiene algún tipo de defecto, de falta alguna pieza o algo, reponérsela, ¿eh? Hacerlo siempre de la manera más discreta para que no llame mucho la atención. Eso, ¿no? Lustrarlo y volver a darle vida, ¿eh? Una pieza que está un poco estropeada por el paso del tiempo, ¿eh? Porque las grasas que tiene, ¿eh? Están muy envejecidas, pues bueno, puedes darle una nueva oportunidad, ¿no? a que pueda tener una vida más larga todavía. Pues yo trabajo mucho aquí en Huelma, ¿eh? Tengo aquí muy buenos clientes y bueno, también los pueblos de alrededor. También, bueno, pues hacemos trabajillos también fuera, como este de Baeza, o en Granada, en Jaén, ¿eh? En algunos sitios, sí. El año pasado restauramos, bueno, ya hace unos años restauramos el paso de Semana Santa del Cristo de la Humildad. Se rehizo toda la canastilla nueva. Y este año pasado hemos restaurado la peana en la que va apoyado la imagen. Y se le ha vuelto a dar cera a todo el conjunto, y la verdad que, bueno, es una obra de la que me siento orgulloso, porque bueno, es una cosa que se ve en la calle, ¿no? Se ve la noche de miércoles santo en Huelma, y que todo el que la ve le ha gustado, ¿no? Es una cosa que ha quedado muy bien, muy bien. Bueno, Seba, ¿qué te parece si nos damos una vuelta por el campo? Ese es mi trabajo, y ahora estamos en uno de los lugares mágicos que utilizo para hacer fotografía. Empecé a hacer fotografía hace aproximadamente unos 15 años, que últimamente, de los últimos 8 o 10 años hacia acá, es cuando más tiempo le he dedicado. Como aficionado a la montaña y montañero que soy, pues siempre he llevado la cámara encima. Entonces, bueno, pues mis primeras fotografías empezaron siendo fotografías de naturaleza, de paisaje, sobre todo de imágenes. Y me interesa mucho también la fotografía también de las cosas que reflejan también el patrimonio cultural inmaterial que tenemos en nuestro país. He acompañado a mucha gente, a muchos amigos que han venido a Mágina, que no la conocían, y bueno, pues yo he ido aprendiendo de los mejores. De los mejores me refiero muchas veces, pues, a los pastores, que son los que me han transmitido bastante sitios bonitos para visitar en Mágina, ¿no? Y sobre todo los caminos antiguos, que es los que hoy día no se transitan mucho. Mágina, aunque parece pequeña, no lo es. Una sierra bastante extensa, y todavía quedan rincones por visitar, por supuesto. Siempre queda algún rincón por donde no has pasado. Este es Ulises, compañero de paseo. Me ha llevado,
ha llevado a lugares y a rincones, ¿no? Que he ido persiguiéndolo detrás de él, y a sitios muy bonitos. Me lleva tirando de la cadena a muchos sitios. Aquí hay algo ahí, que se conoce todos los caminos de Mágica. Tengo un archivo de los últimos 15 años bastante extenso. No suelo acumular más de 5.000 fotografías por año, no solo de Sierra Mágina, sino también de la gente de Huelma y de muchas cosas que ya han desaparecido. Podríamos visitar la exposición de fotografía que tengo en el Bar Jacinto, en casa del amigo Pachi. Nos acercamos para allá. Y es cuando el ganado termina Expo Huelma, termina la feria de agosto y el ganado vuelve a la sierra. Permite una imagen muy especial de Huelma, ¿no? Porque es una visión que normalmente no se suele ver, ¿no? Todos los días. Entonces me tuve que sentar en medio de aquí del sendero este, que es por donde va el paso de la vereda de ganado, y hacerle caso a Juan, el obispo, el pastor de Verme, que si me quedaba sentado ahí, que las vacas iban a pasar a mi lado y que no iban a prestar mucha atención, ¿no? Esta fotografía es la imagen de un vecino de aquí, de Antonio Quesada, que todos los años hace mosto, hace vino, y bueno, pues llegué a su casa cuando estaba haciendo el mosto y me ofreció para probarlo, me ofreció un vaso. Y bueno, pues es una fotografía en contraluz, ¿no? En el que destaca el color del vino desde la luz de arriba, ¿no? En contraluz, desde la luz de arriba hacia abajo, ¿no? Ya va quedando más oscuro. Y luego, bueno, por lo que es la mano de Antonio, que queda bastante reflejada, ¿no? El trabajo, ¿no? Esta fotografía, bueno, pues es una fotografía de Mágina, es la que es portada del grupo de Facebook que se llama Mágina en Fotografía. Y es una fotografía de tres capas diferentes de niebla. Estamos a menos 200 metros de altura una de otra. Esta fotografía está tomada del refugio de Miramundo y bueno, pues para tomar esta fotografía tuve que caminar de noche desde prácticamente desde la Fuensanta, el santuario de la Fuensanta, y llegar con la hora del amanecer. Y luego, bueno, pues también contar un poquito con la suerte de que te encuentres este mar de nubes, ¿no? Que hay sobre la Piedra del Sol, está en la zona de la Piedra del Sol. En esa dirección estaría la Sierra de Baza. Y bueno, pues significa eso, ¿no? Que hay que estar a esa hora, hay que llegar a esa hora para poder hacer esa fotografía. Esta fotografía fue el primer premio del concurso que hubo a través de las redes sociales, que se llamó El Mundo del Olivar. Y son las manos de un vecino de aquí de Huelva, después del trabajo. Y bueno, pues fue fruto de un encuentro con él. Me ofreció que podía fotografiar sus manos. Y también yo traía una aceituna porque venía del Tajo, la tenía en el bolsillo. Y bien, yo creo que esta fotografía es el reflejo de lo que es el esfuerzo y el trabajo, ¿no? De las personas, ¿no? Que viven aquí en Mágina, en nuestra comarca. Y que es la verdad, ¿no? Yo creo que es una foto de verdad. Estamos teniendo el gusto de tener aquí en el Café Bar Jacinto, gracias a la colaboración del amigo Pachi, y que ha tenido bastante éxito, ha sido muy visitada. Y esta es una de las fotografías que precisamente más le gustan a Pachi, por eso yo le doy las gracias por la oportunidad que me ha dado de que mis vecinos en Huelva pues hayan podido contemplar esta exposición. La exposición se llama El sueño de Mágina. Quizás se tenía que haber llamado Donde los pies me llevan, porque todas las fotografías están hechas prácticamente a eso, a pata, yendo a pata a los sitios a hacer las fotos. Y son fotos de la comarca de Mágina. Ya se han visto en otros pueblos y se van a ver en los pueblos que quedan de la comarca. Y bien, pues decir eso, que gracias a Pachi por darme la ocasión de que los vecinos de Huelva hayan podido también disfrutar de esta exposición aquí. Bien, aquí lo dejamos, espero que os haya gustado, que haya sido de vuestro agrado.
La fotografía es mi afición, mi profesión es restaurador de muebles y de objetos antiguos. Dar las gracias a Seba por esta oportunidad de grabar estas imágenes y desearos que vaya bien.